Ay. Ay, mi cabeza. Oh. ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¡Es una caja! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Es la de madera! ¡No pueden transferirme! ¡No a mí! Oh, ¡no puedo respirar! ¡No respiro! ¡Me aplasta la oscuridad! ¡No respiro! ¡No respiro! ¡Se me cierran las paredes! Oh, ¡estoy solo! ¡Estoy solo! ¡Alex! Oh. ¡Alex, eres tú! ¡Marty! ¡Sí! ¡Háblame, compadre! ¡Oh, Marty! ¿Estás aquí? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Esto no me gusta, Marty. ¿Alex? ¿Marty? ¿Son ustedes? ¡Gloria! ¿También estás tú? ¡Tu voz es música para mis oídos! ¿En dónde estamos? ¡Estamos en cajas! ¡Ay, no! Ay, creo que dormí chueco. ¡Melman! ¡Melman! ¿Es Melman? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ay, a veces me duermo cuando me hacen tomografías. ¡Melman no es una tomografía! ¿Resonancia? ¡No! ¡No es una resonancia! ¡Es un traslado a otro zoológico! ¿Un traslado? ¡Ay, no! ¡No, no me pueden trasladar! Además, tengo cita con el doctor Goldberg a las 5. Y me tienen que surtir varias recetas. Ningún otro zoológico puede pagar mis gastos médicos. ¡Y no me voy a meter al Seguro Social! ¡Sereno, Melman! ¡Vamos a estar bien! ¡Vamos a estar super dupis! No, Marty. No vamos a estar super dupis. Ahora, gracias a ti... ¡estamos perdidos! ¡Gracias a mí! No entiendo por qué dices que es mi culpa. ¿Estás bromeando, Marty? ¡Hiciste enojar a las personas! ¡Mordiste la mano, Marty! ¡La mordiste! ¡No sé quién soy! ¡No sé quién soy! ¡Tengo que ir a la jungla! ¡Ey, por favor! Yo no les pedí que fueran a buscarme, ¿o sí? Tienes razón. ¿Qué? ¿Yo? Les dije que nos quedáramos en el zoológico, pero a ustedes. Melman, calladito te ves más bonito. Tú le metiste esa idea en la cabeza para empezar. No metas a Melman en esto. Gracias, Gloria. Además, no es mi culpa que nos vayan a trasladar. Melman, cállate. ¿Alguien más tiene náuseas? Yo tengo náuseas. Melman, tú siempre tienes náuseas.